70 menores de edad y 30 trabajadores fueron evacuados de una guardería de la Canaco. Esto como parte de un simulacro que realizó hoy la Dirección de Protección Civil. Así lo señaló la directora de la guardería, Grisel Florecelli Martín. Hoy evacuamos a 60 niños y 30 de personal que laboran aquí en la guardería, incluyendo asistentes, el área de cocina y área de intendencia. Explicó que en este simulacro de incendio, todo el personal actuó en tiempo y forma para desalojar el edificio. Sentimos que sí cumplimos con el objetivo, me dio mucho gusto ver la preparación que tiene la enfermera, vi que dio sus primeros auxilios como corresponden, entonces sí, estoy muy contenta por el resultado. Por su parte, el director de Protección Civil, Rudy Herosa Navarrete, nos explica a detalle en qué consistió este simulacro de emergencia. Estamos nosotros llevando a cabo diversos eventos para conmemorar la Semana Nacional de Protección Civil. Vamos a tener diversos simulacros en diversos lugares. El día de hoy hemos iniciado en la Canaco y, como ustedes pueden darse cuenta, fue una llamada de emergencia de auxilio para combatir un incendio que se suscitó en la cocina de esta guardería. La gente de la escuela inmediatamente aplicó el plan de especial que tienen de evacuación para todos los niños. Concentraron a todos los niños en un punto de reunión que ya estaba previamente señalado. Llegaron los bomberos, hicieron sus actividades, evacuaron a todos los niños, evacuaron a 79 niños y a 29 maestras que están en esta guardería laborando, y los bomberos pues se les está calificando. Tenemos árbitros y tenemos técnicos que están supervisando el tiempo que se tarda y las operaciones que realizan los bomberos en este incendio. En este caso, el incendio se originó en la cocina de la guardería, ya fue sofocada, ya fue apagado todo. En este momento el comandante de bomberos entra con la directora de la guardería a revisar, a hacer las observaciones pertinentes y a ver qué errores se cometieron durante el simulacro. Explicó que en ocasión a la Semana Nacional de Protección Civil se realizarán diferentes simulacros dentro de los siguientes 5 días. Vamos a estar trabajando toda la semana, todos los días en diversos lugares para hacer ejercicios para celebrar esta Semana Nacional de Comercio. Y el objetivo principal es que los maestros y los alumnos, en este caso los maestros, sepan qué hacer en caso de una emergencia. Esta es una práctica que estamos realizando y sobre todo estamos capacitando cada fin de semana, sábados y domingos, a los maestros en Protección Civil para que aprendan cursos de primeros auxilios, cómo evacuar en caso de un incendio y diversas actividades que son de beneficio para todos los maestros. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.